Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de colaboración de conocimiento de compartir todo lo que podemos mediante el medio virtual creo que eso sí yo medio feo pero bueno lo que compartimos es conocimiento aquí en DataCast el podcast de DataLab que semana a semana pues bueno traemos para ustedes un nuevo tema y el de esta semana es un tema que creemos que es muy muy poco mencionado eh, y tal vez se le da muy poca importancia, pero sin embargo tiene muchísima importancia. Es el rol de las comunidades en la ciencia de datos. Pero antes de iniciar el tema, quiero recomendarles, por favor, que vayan y si no han escuchado el podcast de esta semana, bueno, de la semana pasada, que es eh, ciencia por inversión privada versus pública, vayan y le den play. La verdad fue una plática bastante interesante con una temática que puede variar de país a país, que puede ser diferente en Latinoamérica y en países eh, primer mundistas, pero que tú, como, como audiencia, pues debes de saber qué está pasando en tu país, ¿no? Entonces, pues ve y escúchalo y, y, y déjanos sus comentarios cómo se está viviendo la inversión en la ciencia en tu país. Y pues bueno, empezando con, con este tema, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? bien, bien. Aquí, andamos. aquí andamos. Bueno, aquí para platicar de este tema, ¿no? De, de estos grupos misteriosos de personas que aparecen alrededor de temas y que vaya que causan impacto en, alrededor, en, en la industria y en las personas. Que para muchas personas son ángeles, ¿no? <laughs> no, no sé si lo pondría así, pero... Bueno. <laughs> Yo, yo me voy a alzar un poco el cuello y lo voy a poner así, Dani. ¿Cómo hola. estás tú, doctor Miguel? Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo juntos en otro capítulo del podcast. Este, muy bien, eh, cansado, pero eh, con energías para platicar y, y discutir de ese, este gran tema, ¿no? Particularmente, creo que las comunidades tienen un espacio que generalmente no. Eh, no es resaltado lo suficiente y cumplen con tareas eh, que a veces no se les reconoce el impacto que tienen en cuanto a consolidar un ecosistema de, de tecnología, en este caso de ciencia de datos. Y en general creo que es, es un gran tema. Eh, porque vaya, yo el desarrollo profesional que, que he tenido no sería el mismo con y sin DataLab, ¿no? Entonces, este pues ojalá podamos platicar también de eso. Claro que sí. Bueno, y hablando de DataLab, nosotros creo que siempre ponemos a DataLab por delante porque es nuestro es nuestra comunidad, es donde nos conocimos, es donde nacen muchísimos proyectos que tenemos talleres, meetups y todo y ahora el podcast ¿Ustedes saben cómo nació Natalatalab? Híjole, yo soy más, yo soy más joven, Teresita. Este... <laughs> Ey, me estás diciendo vieja. <laughs> yo, 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 yo no, yo no, estoy desde los inicios. A ver, platícanos que. Para empezar, platícanos cómo, cómo, o sea, cómo surge la idea de una comunidad, ¿no? En un espacio, sobre todo en Guadalajara, que es un lugar en donde es, es el Silicon Valley mexicano. Este. Eh, ¿cómo surge la necesidad de este espacio? no? Siendo que es una ciudad que se supondría tiene eh, tantas uh, posibilidades para, la para las, uh, las áreas tecnológicas ¿por qué surge la necesidad de un espacio como Datalab? ¿no? Claro, pues bueno, yo les voy a platicar mi versión creo que aquí puede haber tres versiones porque son tres personas las involucradas en el nacimiento de Datalab mi versión es la siguiente, en Guadalajara hay muchas comunidades, hay, Guada, hay, hay Guadalajara, hay comunidades hasta para hacer pasteles, o sea, de todo, de JavaScript, de Python, de Golang, eh, de R, muchísimas comunidades. Entonces, cuando yo quise unirme a una comunidad de ciencia de datos, lo más cercano a esa comunidad era la comunidad de R, porque pues bueno, veían estadística y veían el lenguaje de programación como tal, ¿no? Sin embargo, como que dije, es que no, está muy especializada R. Y lo dejé por un momento. Sin embargo, hay una comunidad que se llama Who eh, que me invitó a dar un taller de DR precisamente en uno de sus aniversarios y ahí fue donde conocí a Carlos Ávila. Eh, Carlos Ávila era parte también del staff de, bueno, fue parte del staff de Datalab, pero fue un muchacho que me dijo, oye, yo qu quisiera que hubiera una comunidad de Datalab y tengo un conocido que quiere formar una comunidad de ciencia de datos. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Y yo, pues, encantada de la vida. Entonces, ese conocido resultó ser Héctor Nericano. Te mandamos saludos, Neri, donde quiera que estés. Eh, él ya tenía la idea, la visión de formar una comunidad de ciencia de datos. Eh, no necesitó tanto del apoyo de Carlos y de mí, porque era nada más así como te respaldamos, Neri. <laughs> Pero sin embargo, él organizó todo lo que fue la primer Meetup de, de Data Lab. Él le puso el nombre, el diseño el logo, él fue el fundador. Y organizó la primer Meetup de Data Lab en, creo que fue en abril del 2016, si mal no recuerdo. Y ahí surgió. Ahí surgió DataLab con muchísimos espectadores, muchísima audiencia. Creo que DataLab nunca ha tenido poquita gente porque la ciencia de datos ha sido un boom desde el 2015 a la fecha. Entonces siempre ha siempre estado muy muy concurrente. <laughs> siempre ha habido mucha gente que quiere saber del tema. Y desde entonces Neri empezó a organizar esas meetups. Fuimos tomando papeles importantes, eh, varias personas, Carlos, eh, yo, eh, después entró Rubén, que hoy no está con nosotros aquí, eh, eh, Dani también entró, no sé cómo entraste tú, Dani, ¿quién te invitó? ¿A, ¿A, ti, quién te, a, ¿A ti quién te invitó? Man? ¿A ti quién te invitó, Dani? No, yo, yo me colé. No. Pues, a ver, oficialmente a lo mejor me invitó Nery, no me acuerdo tampoco cómo estuvo. Lo, lo que sí es que desde la primera Meetup eh, pública, pues ahí estuve eh, participando uh -huh. en, en las actividades. Y pues desde entonces, no sé, eh, entró primero oficialmente Rubén a la comunidad, okay. después me integré yo, no sé, no recuerdo cómo. Sí, así. Ok, <laughs> pues bueno, ha, ha ido creciendo el staff de Datalab, ¿no? Ha habido cambios en su organización, ha habido cambios de integrantes en el staff y todo. Pues hoy ustedes que están aquí son parte del core de, de Datalab. Ha habido muchos cambios. Sin embargo, aquí no importa tanto el cambio de, del staff, sino la, la visor, no, la, el impacto que ha causado Datalab afuera, ¿no? Eh, yo creo que ha sido muchísimo. De eso vamos a hablar un poquito más, más adelante. Pero sí, o sea, esos fueron los orígenes de Datalab. Fue por la necesidad de compartir conocimiento acerca de ciencia de datos, específicamente en Guadalajara. ¿Y, y, y tú cuál crees que era como, eh, de alguna forma, la expectativa de la audiencia que inicialmente llegó a Datalab? O sea, era un lugar para aprender, era un lugar para conocer gente que ya hacía lo que tú hacías, era un lugar como para cotorrear, pechar una chela, nerdeando. Uh -huh. Este, ¿tú, qué, tú cuál crees que, que, que era más como la expectativa inicial, y pues podríamos ver o podríamos hablar de cómo ha ido cómo ha ido evolucionando esa, esa esa expectativa, ¿no? Fíjate que sí se ve bien diferente. O sea, digo, las primeras mirops, todo el mundo llegaba así como que no sé de qué me van a hablar, pero yo vengo porque he escuchado que es muy interesante. Okay. Esa era, esa era la... <laughs> Dani está confirmando. Eso era lo que toda la gente estaba esperando, ¿no? Y había mucha gente y, y de todas las disciplinas, no todos eran tec de, la, de tecnología de software, no eran maestros, abogados, psicólogos, muchísima gente porque escuchaban por diferentes medios, tal vez, que la ciencia de datos, pues, iba a ser algo que les viniera a ayudar, ¿no? Con sus respectivas tareas. Sin embargo, cuando fueron pasando los años, los meses, eh, ya, ya llega gente preguntándote específicamente, oye, ¿qué es, no sé, qué es, a qué, a qué se refieren los algoritmos genéticos, ¿no? O sea, ya algo, <laughs> algo un poco más específico, eh, porque ya es gente que nos ha seguido desde que iniciamos. Y, y que ya saben que, que ya llevamos un tracking de que ya ya presentamos todo lo básico de ciencia de datos, ya dimos varios temas muy básicos y ya nos vamos adentrando un poco más a lo, a lo más profundo, ¿no? Y otras personas que nos siguen desde hace poco tiempo, pero que ya están más adentradas al área y que ya llegan con preguntas muy específicas. Entonces, sí se ha visto muchísimo la evolución, mucho, mucho, mucho. Yo creo que en todas las Meetups tenemos gente nueva. Pero ya no llegan tan en seco. Yo creo que ya traen uh -huh. un, un conocimiento previo de lo que es sí. la ciencia de datos y cómo les puede ayudar. Sí, de hecho eso es muy curioso. Yo recuerdo en, en las, las mirops en general, eh, la gente, para los que no sepan, una Meetup pues es una reunión en donde se discute un tema en particular y al final compartimos alguna chela. Cerveza para los otros países de Latinoamérica, este y alguna rebanada de pizza, ¿no? Y, y hablamos, de, hablamos de, de los temas que nos interesan, pero curiosamente en, en Data Lab yo recuerdo, o siempre recuerdo, que hay, hay un cambio de gente muy, muy amplio, ¿no? O sea, en el sentido de que la audiencia siempre hay mucha gente, pero hay un recambio constante, ¿no? Seguramente también por el hecho de que es una amplia variedad de temas, ¿no? Y a veces pues tú dices, si me van a hablar de algoritmos genéticos y a mí no me suena ni para qué, pues hay algunos pocos que sí van por curiosidad, pero hay otros que dicen, ah, pues mejor a la que sigue. Y eso ha dado como un recambio y una generación de una comunidad muy heterogénea, o sea, que, que hay como muchos componentes y mucha gente conoce a Datalab, este, por cuestiones específicas, otros lo, lo conocen por cuestiones más generales, pero creo que el componente que yo, yo veo que se ha ido desarrollando eh, en DataLab más que cualquier otra cosa: es el de convertirse como una especie de líder de opinión en cuanto a los datos en, en el Estado, en el, en el sentido de que. Eh, Muchas eh, espacios eh, civiles o, o, o grupos de otras comunidades o inclusive algunas empresas eh, o espacios gubernamentales le piden opinión a, a, a Datalab en cuanto a temas de ciencia de datos, le piden eh, recomendaciones, eh, ayudar a, a establecer un curso, a poner un, la temática o en mentorías. Entonces, eh, creo que Datalab ha evolucionado a... De, de ser un espacio, digamos, de sharing, de puro compartir, a también un espacio más maduro en, en el que ha, ha desarrollado una especie como de consejería o algo por el estilo. Eh, y, eso, y eso creo que lo ha adoptado no solo la gente del staff, sino la misma comunidad eh, ha hecho, ha, ha tomado mucho ese error, ¿no? Por ejemplo, los grupos de estudio y estas cosas que a lo mejor vamos a hablar uh, en un ratito, este, pues demuestran que que como tú dices, la comunidad te ha ido ganando cierta madurez, la gente que va a la, a la comunidad va ganando cierta madurez y, y comparte la el conocimiento desde otra perspectiva, ¿no? A lo mejor no tan pasiva, que creo que esa es una cualidad fundamental de Datalab. Creo que eh, muchas de las actividades no son tan pasivas como ir a recibir una plática, sino que hay otro tipo de otro tipo de cosas que hacer, ¿no? Por supuesto, y creo que la Talab nació como que en el tiempo exacto, ¿no? O sea, uh. se dicen cinco años, pero pues no han sido nada fáciles. <laughs> mucha gente ha ido, mucha gente ha venido, este, muchas cosas han pasado y creo que nos hemos mantenido. Creo que esa es la clave, ¿no? El, el mantenerte constante y, y mantenerte eh, actualizado, porque como dices, somos ya una fuente de, de información para otras personas. Entonces, pues tenemos que estar totalmente actualizados en todos los temas de, de ciencia de datos para, para poder apoyarnos. Y esto me lleva a, a, a un tema muy interesante, ¿no? O sea, creo que Data había sido local hasta, el, hasta antes de la pandemia. Uh -huh. este, habíamos sido Data Lab en Guadalajara. Eh, y bueno, ya nos habíamos dado a conocer un poquito en todo el país eh, por un evento que tenemos que es el Social Data Challenge, que les vamos a hablar de ello a lo mejor un poquito más adelante. Ya nos habíamos dado a conocer en todo el país, pero sin duda, sin duda alguna, la pandemia lo cambia todo. Sí. Totalmente. Todo. Sí, y, y, ahí, y ahí sí me gustaría este, platicar pues, la experiencia de lo, de lo que he visto en torno a la comunidad. Para empezar, eh, obviamente por las necesidades de la pandemia, pues todo se vuelve eh, en línea, se vuelve virtual y llevar una comunidad virtualmente es complicado en términos de que se siga sintiendo esta cohesión no como este espacio en donde compartimos todos eh, generalmente lo que ha pasado en data lab es que hemos empezado a darle mucho más peso obviamente a las redes sociales, a los, a, a generar como estos espacios tipo foro en donde se pueden discutir e intercambiar opiniones, en donde se puede eh, hacer, eh, promover cierto, con, ciertos contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que pues todo se movió virtual, obviamente también las Meetups son virtuales a través de ciertas plataformas y, y todo lo hemos tratado de llevar eh, de forma como virtual, ¿no? Y, y en ese sentido... Quiero ahondar en, en, en cómo, cómo creo yo que se le puede sacar más jugo a una comunidad este, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque cuando uno, cuando uno, cuando no teníamos restricciones para juntarnos, pues a lo mejor era más obvio. Este, vas, vas a un lugar, este, compartes con gente y si encuentras una persona que, que... Te llama la atención lo que hace, o, o en dónde está estudiando, o dónde está trabajando, o un comentario que hizo, pues vas y ahí mismo con una chela le dices, oye, este, ¿qué onda? Me, yo soy tal y hago tal cosa, ¿no? Y el networking ahí nace de una forma más eh, homogénea, ¿no? Orgánica. Orga sí, orgánica, sí, sí, sí. Este, y, y, y en las comunidades ahorita que están todo en línea, pues no es tan así. Y yo sí les quisiera hacer como recomendaciones en los grupos, por ejemplo, en el grupo de Data Lab Community en Facebook, que ahí es una especie, lo tomamos como una especie de foro en donde pueden poner cualquier cosa que tenga que ver con ciencia de datos. Eh, yo sí les quisiera hacer algunas recomendaciones de cómo de cómo sacarle el mayor provecho a espacios así. Sabemos también que no es el único espacio de ese, de ese estilo en, en, en las plataformas, ¿no? Pero eh, yo, yo les quisiera recomendar que primero que nada lo tomen como un espacio en donde la proactividad rinde frutos. O sea, eh, no esperen eh, estos espacios o estos foros que la información fluya o llegue por... Por aras del destino, por cuestiones eh, de, ah, déjame ver qué han posteado en, en la mm -hmm. comunidad, ¿no? Sino que realmente utilicen el espacio para discutir, compartir, eh, promover. Eh, por ejemplo, si leíste un tema en particular en, en Medium o, en, o encontraste un algoritmo en tal cosa, o, o en tu escuela te dejaron estudiar tal algoritmo, o en, o en tu trabajo no puedes resolver tal cosa la comunidad por medio de estos foros o bueno, este grupo de Facebook, eh, úsenla para eso, ¿no? Úsenla para, para promover, para des, describir su problemática y seguramente va a haber gente que se va a enganchar en, 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 en el intercambio y van a poder sacar algo de, de ahí, ¿no? Entonces, yo sí les diría que la mayor recomendación para, para explotar o exprimir una comunidad en tiempos de pandemia es ser proactivos en en términos de, de comentar y, y, y establecer comunicación con los demás integrantes de la comunidad, ¿no? No vean a las, a las comunidades o a estos grupos como un espacio donde solo eh, por ahí se publican cursos o cosas por el estilo no sino que hagan los suyos pues o sea los grupos y no tienen sabes que ser ni suyo. con quién estás hablando o sea claro. en la comunidad tenemos gente de, de todos colores y sabores no <laughs> no discriminamos sí. a nadie y, sí, y tú totalmente. no puedes saber si tu pregunta Dumi como tú quieras llamarla le está llegando a una eminencia que trabaja en alguna de las fans y sí. esa persona te puede estar contestando así con, con la respuesta más ad hoc a lo que se está sí. haciendo ahora en el mundo de la tecnología, ¿no? En la, de la industria. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Creo que esa es una de las grandes ventajas. No sabes con quién estás hablando, pero sabes que puedes estar hablando con la persona indicada. Sí, de hecho, de hecho eso es muy curioso porque una vez en Data Lab, este, un chico eh, comentó algo de... Eh, optimización bayesiana algo así, ¿no? Y le contestó a alguien que, que yo sé que es como súper acá mega hiper recontra top en ese en ese tema, o sea, de que estudió en Oxford y tiene y es profesora asistente en University College London y le contestó ahí en Facebook eh, le dio una explicación de una problemática que tenía en particular, ¿no? Y es como decir ¿Por qué otro medio tendrías el acceso para preguntarle a ese investigador que está allá, o sea, eh, de que, oiga, tengo una duda de mi tarea, pues, o sea, na, nunca, o sea, muy difícilmente van a contestar, pues. Entonces, sí. las comunidades, como dices, tienen un alcance tan cañón que, que, a veces no lo ni siquiera lo medimos, ¿no? Y no nada más con cuestiones académicas, ¿no? También puede ser que, este, pop, pongas, por ejemplo, expongas una, un caso que tú resolviste, ¿no? O, o digas, miren, esto hice este modelo y bla bla bla, denme sus recomendaciones. ¿Qué pasa si si ese modelo lo ve un reclutador, por ejemplo? O lo ve alguien alguien parte de, parte de, de un alguien que es parte de un equipo de ciencia de datos o de, de, de en alguna empresa y dice, oye, este, este dude o esta chava tiene eh, tiene ya muy, muy buenos fundamentos para lo que necesitamos resolver. Hay que entrevistarlo para darle trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el alcance que tienen las comunidades es un arma de doble filo también, ¿no? Porque, porque, eh, sí, porque también, o sea, tenemos que ser conscientes de que a como, a como, a cómo interactuamos, recibimos, pues. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hago una pregunta que. Eminentemente se nota que no he hecho ningún tipo de investigación, investigación previa. previa. Este, pues si la ve un reclutador, dice chale, pues este, pues a lo mejor, digo, a lo mejor no se acuerda de tu nombre, a lo mejor sí, ¿no? Entonces, yo, yo precisamente por eso les digo que, que eh, por ejemplo, otra cosa que pasa, ¿no? En, en Datalab, a veces que llegan estas olas de chavos que los mandan como de escuelas a. a a resolver como preguntas de la ética, de la ética y datos y cosas por el estilo. Este, y que no está mal, o sea, está bien que lo pregunten, seguramente va a haber gente que responda, pero hay una diferencia fundamental entre, entre poner, por ejemplo, buscar un, un, un caso de, de ética y datos y, y decir, yo creo que esto está mal por esto y por esto y por esto, como no sé, justificarlo a, a llegar y preguntar ¿cuál creen que, por qué creen que la ética es importante con los datos? No? Pues, o sea, la forma sí. eh, la forma eh, si impacta muy probablemente va a impactar la calidad de las respuestas que vas a obtener ¿no? Por este, supuesto. Y en ese sentido, creo que nuestro trabajo como parte del staff es siempre tratar de mantener que el espacio se mantenga o sea, que permanezca de, desde una parte del respeto, pero es muy probable que si tú llegas como con una pregunta o con una necesidad en la que se ve que no estás poniendo de tu parte, es muy probable que, la, que los que te respondan no te van a responder de la forma más, eh, eh, pues no quiero decir gentil, pero no te van a ayudar tanto como tú quisieras, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con tratar de... Eh, de realmente implicarte en tu pregunta y, y realmente implicarte en tu necesidad para que, responda, para que la gente te responda lo mejor posible, ¿no? Pero justo esa es como mi recomendación ahorita que todo es en línea. Sí, y fíjate que aparte de tu recomendación, la cual es muy buena, o sea, anímense y vayan al grupo de Data Lab Community y pregunten, porque no saben con qué eminencia se puedan estar topando. Creo que hay otra recomendación que, que a mí me gustaría hacer, digo, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, todavía no tenemos la convocatoria del Social Data Challenge, está a punto de salir, pero este es un evento que sin duda alguna llegó a revolucionar a Datalab en la forma en cómo trabajamos. ¿Por qué? Porque es un evento que, donde lanzamos un reto y decimos, resuelve una problemática social a través de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y ahorita no les voy a explicar los detalles del Social Data Challenge, pero les quiero comentar que el equipo ganador de la edición pasada, del año pasado, fue un equipo que ni siquiera se conocen en persona. O sea, son, fue un equipo multidisciplinario, multipaís, <laughs> multicultural, que se conocieron en un evento que organizamos nosotros en línea para formar precisamente estos equipos multidisciplinarios y que resulta que que no se conocen, no están en la misma zona geográfica y que sin duda el Social Data Challenge los ayudó a que ellos se conocieran virtualmente, concentraran sus ideas y ganaran este reto. No, y, y, y realmente te lo juro que el, el último, o sea, el, el, el resultado del último Social Data Challenge es impresionante en muchos sentidos, ¿no? Primero, creo que... Afianza la idea de que un equipo multidisciplinario es más potente. Eh, o sea, el equipo que ganó había un psicólogo, había un ingeniero biomédico, había un programador, no, no recuerdo si había un cuarto integrante, eh, pero, pero, eh, o sea, si te fijas, eh, eh, era muy interesante porque ellos planteaban un, un modelo para poder detectar burnout en los grupos de trabajo y en, y en particular en, en espacios de, de salud, ¿no? Médicos y eh, enfermeros y todo, todo esto, ¿no? Eh, curiosamente pues tiene mucho que ver con psicología social, con espacios de salud, con modelado, con programación para poder establecer el modelo, etcétera, etcétera. Entonces las habilidades de los de los participantes se complementaban, pero aparte de todo eso, como dices, había gente de diferentes países, ¿no? Entonces, sí. entonces no solo es que sus habilidades se complementaron, sino la, culturalmente, pues hay formas, hay cosas que cambian, ¿no? La visión de cada uno de los, de los participantes dado el país y cómo, cómo establecer estos proyectos. Entonces, eh, eh, es, es muy impresionante cómo eh, una, digamos, una chispa como, como este proyecto, como el Social Data Challenge, puede llevar a que gente que a lo mejor nunca se iba a conocer. Eh, se conociese y no solo eso, sino que tuvieran un producto que es relativamente eh, apto para presentarse, ¿no? Y, y más allá de eso, de, to de todo eso, el alcance del producto final, creo que es algo que personalmente a, a mí, como parte del Estado de Atalanta, me llena como mucho de orgullo el hecho de que este equipo no solo, no solo hizo un, un proyecto DUMI, sino que ya el... Eh, ese proyecto se transformó en un paper científico, en el que se, se publicó en una revista científica, lo cual habla no solo del no de, de arduo trabajo que hicieron los participantes, sino también del, del propio rigor que se le trata de imprimir a este, a este, a este evento, ¿no? En el sentido de que pues, debe haber cierto nivel de, de, de rigor, tanto matemático como entre, de la problemática social, como para que, que se pueda aceptar un trabajo en una revista, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? El alcance de las, de las, de las comunidades en el sentido de puedes, puedes terminar haciendo papers, que puedes terminar te, obteniendo un trabajo, que te resuelvan una duda, este, etcétera, ¿no? Y, y a veces no sabemos ni siquiera eh, con quién estamos eh, dando a quién le trabajando. estamos dándole like o, o con quién estamos trabajando pero, pero el impacto de lo que puede tener en, en términos de nuestro currículum pues es 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 importante ¿no? claro este yo creo que este social data challenge eh, pues fue magnífico y vamos a tener la segunda edición virtual ya les platicaremos en otro podcast especialmente <laughs> dedicado para el social data challenge pero pues mientras estén muy al pendiente estén a la expectativa como decía Miguel no no cualquier proyecto llega a tener este tipo de éxito como lo tuvo el, el equipo ganador pasado, ¿no? Se necesita cierta rigurosidad para, para poder tenerlo. Eh, en DataLab tratamos de hacer eso. Uh, sí, somos una comunidad, hacemos las cosas por amor al arte y todo, pero siguiendo ciertos principios <laughs> que creo que son los que nos han mantenido vivos, ¿no? O sea, esto es lo que funciona. Eh, y esto es lo que, lo que creemos que, que debe ser correcto para, para impulsar a la gente, impulsar su talento a que desa, se desarrollen más en el área de ciencia de datos. ¿no? Entonces, pues bueno, estén muy, muy al pendientes de, de lo que es el, el Social Data Challenge. ¿Qué otra cosa nos aportan las comunidades? Eh, mencionabas, uh. uf, <laughs> mencionabas hace rato que yo, por ejemplo, en mi caso personal, no podría ir y... ...esperarme e ir con mis maestros de la carrera y decirles... ...oigan, ¿qué es lo nuevo que está saliendo en cloud, no? ¿O qué uh -huh. es lo nuevo para Big Data? O, ¿O cuál es el algoritmo que me podría ayudar a solucionar este tipo de problema? ¿no? Entonces, yo creo que las comunidades son la respuesta corta. ¿Qué piensan ustedes? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, por ejemplo, eh, sobre, sobre todo el, el hecho de que... Eh, de repente encontramos eh, casos, ¿no? En donde te preguntan, oigan, ¿alguien sabe utilizar tal, no sé, librería o tal... El... Eh, y pues tú dices, chale, yo no, no, no conocía esa, esa librería, ¿no? Y ya vas y te das cuenta de, ah, pues esta cosa la podría yo utilizar para esto, o para aquello, ¿no? Entonces, en términos de actualización, es sumamente relevante. O sea, tú, tú va, va a haber mucha gente con muchas dudas eh, de muchas cosas. Entonces, eh, por ejemplo, algo que yo intento hacer es eh, tratar de responder preguntas, este de las cosas que sé obviamente, pero de las cosas que no sé leer como para poderla responder, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, y, y a veces no, a veces termino sin responderla, pero sí eh, sí si, si me doy el tiempo como para ver, ok, esta pregunta es, es interesante o no me sé no me sé la respuesta, este cómo lo cómo lo resolvería o qué librería o qué o, o qué approach pues, tendría que tomar y y eso te hace que estés cultivándote y estés observando como las necesidades en general, ¿no? Este también, por ejemplo, en, en muchas comunidades eh, la gente pone sus vacantes. Eh, las vacantes de, de sus empresas y en las vacantes puedes observar cuáles son las necesidades particulares de la industria en ese momento y puedes decir, ah, mira, pues para el perfil que yo quiero, que es el de ingeniero de datos, en esta vacante me piden que sepa Spark, ¿no? Entonces, pues valdría la pena que a lo mejor le eche un ojo para tenerlo ahí en el radar, ¿no? Y a lo mejor sin ese contexto, pues, no sería tan tan rápido como, porque hay un mar, pues hay un mar de cosas, hay un mar de, de opciones, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es una forma de, de actualizarte rápido, es una forma de eh, actualizarte de forma dinámica, este, y hay un sinfín de temas en donde creo que sin, sin esta forma... De, de actualizarte te podrías perder muy rápido. Por ejemplo, eh, visualización en Python. Hay como 3.000 librerías diferentes para visualizar cosas en Python, ¿no? Sin embargo, eh, si pones en, tu, en, en un grupo, oigan, necesito hacer una visualización estadística de, en Python, ¿cuál me recomiendan? Pues seguramente te van a recomendar una o dos y ya no vas a tener que chequear las... 30, 40 que hay, ¿no? Este, y, y así sucesivamente, ¿no? Si dices ah, quisi, quiero generar un PDF con una visualización, este, no sé, de X estilo, pues te van a decir cuáles podrías uh, utilizar y buscar es mucho más dinámico. Por otro lado, sí. también no se manchen, ¿no? También me ha tocado que, que, <laughs> que, que, que sí, oye, o sea, también, eh, como te digo, creo que el, el la, investigación, la manera preguntar ¿no? ajá, la, investigación, <laughs> la investigación previa y la manera de preguntar tiene eh, tiene mucho que ver o sea tiene mucho peso en cómo te van a contestar no entonces no es lo mismo decir pásenme tutoriales de esto a decir oigan he, he buscado tutoriales como este este y este cuál libro me recomendarían o cuál eh, otro material que me recomienden, ¿no? Entonces, en la forma de dar está el recibir, ¿no? Entonces, sí, guárdense guarden, mucho eso, porque así es, así es la forma en la que, en la que trabajan las, las comunidades. Y otra forma es que creo que las comunidades somos generadoras de contenido, ¿no? Hay muchas cosas en inglés que nosotros uh -huh. ya como participantes, como staff de las comunidades, ya digerimos un poquito. Y que ya les podemos dar ese, ese contenido en español, ¿no? En un lenguaje uh -huh. que, que se nos facilita un poco más. Eh, por ejemplo, Datalab ofrece talleres, ofrece talleres de Python básico, de estructura de datos, de visualización de datos, eh, de ingeniería de datos, de feature engineering básicos. Cosas que a lo mejor si te puedes encontrar en un curso de Udemy, te puedes encontrar en un curso de Coursera pero que nosotros ya lo digerimos y es más rápido, ¿no? Lo, en Coursera a lo mejor lo tomas en 15 horas y con nosotros lo tomas en 5 horas en un sábado, uh -huh. porque ya está un poquito más compacto y, y ya van al grano, ¿no? Ya uh -huh. sin tanto rodeo. Entonces creo que las comunidades también somos generadoras de contenido. Hay muchísimas comunidades que no hablando exclusivamente de comunidades de ciencia de datos, pero de otras comunidades que ya que tienen blog blogs, entonces uh -huh. ahí pues eh, publican sus artículos de, de cómo hacer X cosa, cómo configurar X tecnología eh, y eso nos sirve muchísimo porque es información de primera mano y que ya sin tanto rodeo ya tienes aquí y ya puedes, ya puedes ir aplicando, ¿no? Cosa que a lo mejor te tardarías un poquito más yéndote por, por otro lado vamos a mencionar el lado académico, ¿no? De aquí a que le preguntas uh -huh. al maestro, de aquí a que investiga, te, te pasa el tutorial o te recomienda X libro, este, uh -huh. a lo mejor no tienes que leer todo un libro para hacer algo, simplemente leer tres, cinco páginas y ya puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, las comunidades yo creo que, que somos una de, la, de las fuentes de generación de contenido más importantes que pueden existir y que claro. tienes de primera mano. Claro, y de hecho, o sea, es muy notorio, ¿no? Cuando, cuando a veces en otras, en otras comunidades o en otros espacios preguntan, ¿no? oigan, ¿cómo puedo iniciar en ciencia de datos? No, por ejemplo, en DataLab hay un post, hay un blog post dentro del grupo de DataLab de, de Facebook eh, donde escribimos sobre los libros que hay que leer y en qué orden leerlos, ¿no? Y es bien curioso porque siempre que se comparte esa liga, eh, llegan como 20 o 30 solicitudes al, al grupo de Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el contenido, el contenido es valioso en el sentido de que eh, está condensada mucha experiencia y mucho tiempo este, en una lectura de una hora 10, 15 minutos, ¿no? En donde te van a decir qué leer, cuándo leerlo, en qué orden, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor para llegar a esa lista, este, pues pasaron algunos años inclusive no entonces eh, creo que creo que el, la generación de contenido en todos los sentidos no este el propio podcast como tal es eh, eh, son cuestiones de discutir y, y, estable, y um, generar herramientas y espacios para eso, para, para que la gente encuentre eh, consejos, si existe algún atajo en alguna forma de, de encontrar trabajo o de estudiar, o etcétera, etcétera, pues tratarlo de encontrar, ¿no? Eh, y y si, existe, si existe, buscarlo eficientemente, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que eh, todos los contenidos de las comunidades van en ese sentido, como de eh, decir, bueno, nosotros llevamos cierto camino recorrido, este, tratar de como condensar eso y brindarlo de una forma eh, digerible y, y amena y también al mismo tiempo establecer como lo que no sabemos, o sea, como establecer qué cosas nos harían falta saber para, por ejemplo, poder este, invitar a, a algún speaker o algún tallerista para, para rellenar o para redondear el espacio en la comunidad, ¿no? Entonces, este, creo que, que en general los contenidos de las comunidades siempre, siempre en general, la mayoría son en buena lead y son este pues sin fines de lucro en el sentido de que la gente que lo hace no lo hace porque vaya a vivir de esas cosas, ¿no? Sino que simplemente quiere eh, amor al arte. Y, conso y consolidar, y consolidar el ecosistema, ¿no? Que en última instancia, en última instancia, la el hecho de que tengamos un, un ecosistema mejor formado, más capaz, más lo que tú quieras, este, va, a, va a hacer que, tengamos, que existan mejores eh, propuestas de trabajo, que existan mejores eh, vacantes, que las empresas eh, pues no tecnifiquen todo a un grado en el que este, pues te paguen un peso este, por un trabajo de 20 pesos. Entonces, el hecho de que las comunidades compartan contenido con rigor, que compartan contenido, digamos, en buena lit y sin, y sin ánimo de, de explotarlo económicamente para la vivencia del staff, tiene que ver con el hecho de que en el largo plazo va a ser mejor para todos que todos estemos mejor capacitados, que sepamos más cosas, que sepamos quién hace qué cosas, que sepamos a sí. quién preguntarle cuando no sepamos algo, y eso siempre tiene un impacto positivo al fin, al final claro. del camino. ¿no? Y además de la generación de contenido, o sea, al conocer a personas, al generar este ambiente de networking. Uh -huh. Esa es otra historia totalmente diferente. Claro. O sea, muchas personas le batallan porque sé que principalmente en tecnología, o sea, hablando de ingenieros, ingeniería de, de software o, o todas las cosas relacionadas a computación, se nos estereotipa de que somos un poco introvertidos, ¿no? Uh -huh. <laughs> de que no tenemos, no tenemos esa cualidad de, de, hacer, de socializar con la gente. Pero créanme que el, el networking cambia vidas. Sí, claro. Eh, es mucho más fácil encontrar, por ejemplo, un trabajo porque conoces a la persona adecuada que por mandar tu CV a diferentes empresas. Sí, claro. Definitivamente, definitivamente conocer a la persona adecuada eh, te ayuda a abrirte puertas y, y probablemente a quedarte ahí, ¿no? Y fíjate, y fíjate que también ahí quiero hacer como una puntualización, ¿no? Porque no necesariamente. Eh, o sea, generalmente cuando hablamos de, de networking y de conocer a la persona adecuada, uno lo, lo piensa como de la manera perversa, ¿no? Como de este tráfico de influencias. De sí. Que, sí. <laughs> así me explico. Pero no necesariamente, ¿no? También puede haber mucho trabajo al respecto. O sea, el hecho de que tú te esfuerces por conocer a, a una persona que tú crees que puede ser fundamental en tu desarrollo profesional, este, no tiene nada de malo. En el sentido de que, eh, por ejemplo... Yo formo parte de algunas otras comunidades eh, que, que no son explícitamente Data Lab, ¿no? En, con las cuales hemos colaborado como Data Lab o sin Data Lab, ¿no? Pero, por ejemplo, está eh, La RIA, que es un congreso de es un congreso de inteligencia artificial, o Neuromatch, que es una academia de neurociencias computacionales e inteligencia artificial. y curiosamente, neuromatch, de alguna forma, se volvió una comunidad porque nació desde twitter y nació también en covid. y era porque, pues, los especialistas no íbamos a poder viajar a, a ciertas escuelas de verano en universidades o en lugares porque todo estaba cerrado. y a lo que voy con todo esto es que eh, yo, por ejemplo, participé en, en la primera generación de esa academia eh, en línea. Este, y ayudé en lo que pude a formarla, este, inclusive, por ejemplo, por, eh, también Data Lab este, pues ha, ha montado y ha, ha ayudado a, a distribuir información de la academia, y etcétera, etcétera. Y, bueno, pero a, a lo que voy con todo esto es lo siguiente. Yo en, en mientras ayudé uh, en, en ese grupo a... a, a a que ayude a que se conociera o sea, a darlo a conocer en Latinoamérica, ¿no? En particular en México, ¿no? Entonces me agregan un Slack en donde estaba la comunidad de, de NeuroMatch, que son la gente que lo hace, y curiosamente en ese grupo ponen en un espacio, oye, hay una eh, felicidades por tu nueva apertura de en tu laboratorio de investigación fulanito, ¿no? Entonces yo veo esa cosa inmediatamente, le mando un correo y le digo, oye, te conozco de aquí, de esta comunidad, bla 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 bla. Y a la semana que sigue me mandan, me, me dice que me quiere entrevistar y, pues, en un mes voy a estar trabajando con él, ¿no? O sea, literalmente en un mes me voy a ir a trabajar con él. Y todo nace por el hecho de una, de, de pues, haber estado en una comunidad, de involucrarte en una comunidad, de decir, oye, pues, yo les puedo ayudar en esto, yo creo. Este, y, y lo mismo puede pasar con, con Data Lab, ¿no? Y lo mismo pasa con Data Lab, ¿no? O sea, en el sentido de que este, la gente, la, por ejemplo, uno de los primeros ganadores de, 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 del Social Data Challenge, el, uno de los ganadores de la primera edición del Social Data Challenge, este, se involucró con con otra persona de otra comunidad de, en, en la Ciudad de México, también de ciencia de datos, este, tomó después un, diplo, un diplomado en, en, en el ITAM en la Ciudad de México y ahorita creo que está trabajando como data scientist en una empresa de, en, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, literalmente, el hecho de que se involucrase, de que dijera, bueno, vamos a meternos a este Social Data Challenge a ver qué onda, uh -huh. este... Eh, pues le cambió la vida porque pues ahorita está en otra ciudad, está trabajando en una empresa que a lo mejor no, no, pen, no hubiera no trabajado, sí. entonces, este, literalmente es, el impacto es muy fuerte, el networking es súper importante y, no y no todo tiene que ver con que trafiques influencias de que eres el hijo <laughs> o el primo, sino que, güey, pues si... sí. Si, si, si le das a la comunidad, este, muy probablemente es que, eh, que, que la comunidad en algún momento te retribuya a ti, ¿no? Este, y no necesariamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con oportunidades, con espacios, con conocer gente, con lo que tú quieras, ¿no? Y eso Además, es Además es fácil. Es fácil porque, digo, por muy introvertidos que seamos, eh, si vas a un espacio porque te interesó un tema, ten por seguro que va a haber gente, que la gente que te encuentres ahí es porque también le interesó ese tema. Entonces claro. es, es, es muy probable que sean afines y que por muy introvertidos que sean los dos o los muchos, <laughs> tengan algo que compartir, tengan algo de qué hablar. Y eso va a ser a la larga muy, un beneficio muy grande para, para sus carreras. Definitivamente yo creo que, que Networking es uno de los grandes inventos de las Meetups. <laughs> no sé si se dio en las Meetups o, o cómo. Porque no es lo mismo hacer networking eh, virtualmente que, que presencial, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de ambos porque la situación lo requiere, la pandemia nos hizo extendernos y conocer gente que en la vida pudría, pudiéramos haber conocido en un espacio presencial, lo cual está súper bien. Porque puede ser el, el, el caso de éxito tuyo, Miguel. O sea, conociste uh -huh. a personas que con las que ya vas a trabajar en un mes y que en la uh -huh. vida pudieras haber conocido de manera presencial. No, no, no habría forma, no habría, te lo juro que no hubiera habido forma alguna de que yo hubiera conocido a esa gente por casualidad. O sea, eh, y te digo, tiene que ver con el hecho de que. De que pues ahí estás tratando de encontrar gente y por ejemplo en mi caso particular pues identifiqué que ahí había gente que podría, podría ser útil en el sentido de que conocerla, platicarla, platicar, ver de qué hablan, etcétera, etcétera. ¿no? Lo mismo pasa con, con, con data lab Entonces yo les diría cómo pueden hacer eso en DataLab, pues eh, generen contenido en el grupo, este. Eh, Díganos, mándenos un, un mensaje de oye, me gustaría abrir tal club de estudio, cómo nos pueden apoyar o me gustaría incluirme en tal cosa o me gustaría este, llevar, ayudarles en tal actividad y, y probablemente eh, con, con ese, o sea, con esa proactividad van a encontrar gente que... que o una de dos, o que ustedes van a, van a, van a, encontrar o visualizar gente que les puede ayudar para un fin muy particular, como encontrar trabajo, o encontrar un puesto o lo que sea, o este al mismo tiempo, gente, gente que a lo mejor ustedes no visualizaron, los va a ver a ustedes y va a decir, ah, él es un buen elemento para mi grupo, para mi eh, proyecto, para mi. Eh, empresa, mi lo que tú quieras, emprendimiento, lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. este, las puertas están abiertas en ese sentido para de la comunidad, ¿no? Y justamente a eso era lo que les decía con hacer suya la comunidad. Traten de involucrarse lo más posible porque les prometo que en última instancia puede tener un impacto muy fuerte en su carrera profesional. Como lo han tenido los grupos de estudio, ¿no? O sea, muchas de las actividades, la mayoría de las actividades que tenemos en Data Lab han sido organizadas por parte del staff. Sin embargo, hay actividades que han sido mmm, iniciativa propia de la comunidad y la comunidad somos todos, o sea, no es el estado, uh -huh. es, somos todos los que conformamos la uh -huh. Todo, todas las personas que nos siguen, todas las personas que, que nos comentan. Y ha habido dos casos de éxito eh, de, de iniciativas de la comunidad, que es el, el caso de, del grupo de estudios de algoritmos y del grupo de estudios de, de estadística, ¿no? Que surgieron como ideas de personas de la comunidad, no precisamente del staff, y que se están llevando a cabo con muchísimo éxito. Uh -huh. Y eso está increíble, ¿no? Porque este, son autoorganizados y en el sentido de que si, pide, si nos piden ayuda como estar, de decir, oye, nos puedes ayudar, este, pues, eh, no sé, poniéndolo la en, la, en la difusión sí. o, o si nos pueden ayudar con la plataforma a lo mejor o, o, o incluyendo, o sea, vaya. Es una actividad total de la comunidad y, y la comunidad, como dice, somos todos, ¿no? Eh, no, porque, no porque no esté hecha por el staff, este tiene otro peso para la comunidad, todo lo contrario. De hecho, yo creo que las cosas que salen como de forma autoorganizada tienen un peso mayor en el sentido de que hay mucha hambre y hay mucho, eh, mucha proactividad este, y a veces nos desborda al staff y la sí. gente toma las manos toma la tarea por la con sus propias manos y forman estas cosas increíbles, ¿no? En que están leyendo eh, libros, están compartiendo, eh, por ejemplo, en el grupo de algoritmos, este, cómo van aprendiendo diferentes eh, algoritmos, discutiéndolos, etcétera, etcétera. En el grupo de, de estadística, cómo están revisando sistemáticamente un libro. Eh, para poderlo entender a profundidad y, y así pudiera haber más clubes, ¿no? Y más grupos, ¿no? A lo mejor un grupo de visualización o un grupo de inteligencia artificial o yo yo qué sé, ¿no? Este la cuestión está en que que, que como les digo eh, lo hagan suyo, cómo lo pueden hacer suyo, por el momento creo que lo más fácil es que nos manden un mensaje a la página de, 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 de la comunidad o, a la, o, al gru o en el grupo o poner un post en el grupo de Facebook de la comunidad o por Twitter o por cualquier de las redes y nos digan uh -huh. que lo quieren hacer, ¿no? Y ver cómo, ah, por ejemplo, hace poco un chavo este, eh, eh, habló de... De formar un equipo de Kaggle, por ejemplo, para, para, ah, hacer, sí, una hace, para hacer una competencia uh -huh. de Kaggle, ¿no? Y ahí mismo se formó el equipo, o sea, en, en una hora ya tenían los cinco integrantes y obviamente, pues, este como parte del estadio les dije, bueno, si necesitan en algún momento alguna consultoría en el sentido de tener una duda particular de lo que estén haciendo, eh, pues, nos mandan un mensaje y les buscamos, les tratamos de buscar gente que, que sea experta en el tema para que los pueda que les, les pueda apoyar, ¿no? Y así es como funciona la comunidad, ¿no? O sea, está bien chido que a eh, alguien en ese momento en caliente, dirían en México, rápido, este, <laughs> se le vino la idea de formar un equipo de Cagol y en una hora lo formó este, y ya tenía cierto apoyo, ¿no? De parte del staff de la comunidad. Entonces, eh, justamente es eso, ¿no? Eh, hagan suyo el grupo, eh, hagan suyo la comunidad y. y y les va a traer muchos, muchos, muchos frutos en muchos sentidos. Sí, definitivamente. Yo creo que, que ser parte de una comunidad es, es una responsabilidad también porque, porque es algo que, que tú quieres y no es responsabilidad con nadie más, es una responsabilidad contigo mismo, ¿no? Si uh -huh. tú decides que quieres aprender algo y te quieres unir a un grupo de, de una comunidad en este caso, pues es tu responsabilidad mantenerte activo. Y, claro. y, y generar contenido y, y contribuir con todo lo que tú puedas entonces eso es lo que es una comunidad no creo que por eso no recuerdo bien la definición de comunidad como tal aquí estamos hablando de comunidades te, de tecnología pero una comunidad pues es una es, es un conjunto de personas que, que tienen un mismo fin no entonces uh -huh. sí yo creo que que, que este es el camino, ¿no? Y bueno, hemos hablado mucho de DataLab, pero ¿qué otras comunidades de ciencia de datos conocemos en México? ¿Cómo hemos contribuido nosotros, DataLab, eh, con otras comunidades? Ok. Eh, bueno, el, hay muchas comunidades en, en México que, que también hacen ciencia de datos. Eh, yo, en particular,. Eh, pudiera recomendar varias en ese sentido, por ejemplo, están generalmente las ciudades más grandes, este, en las ciudades más grandes está, por ejemplo, eh, en Monterrey está Ciencia de Datos, Ciencia de Datos, Ingeniería y Ciencia de Datos Monterrey, en, en, en Monterrey, está eh, Woman in Data Science, este, de la cual conocemos a, a, a su fundadora, a eh, de Monterrey a, a Eduardo, que llevan estas comunidades en, en, en esa ciudad, o bueno, que nacieron en esa ciudad. Woman in Data uh -huh. ya se ya se expandió por todo, por todo el país. Está por ejemplo en Ciudad de México, está Data Pop, este, que lo inició eh, Jesús Ramos, y ahorita está Carl Wallace ahí. Eh, en Guanajuato por ejemplo está Future Lab este que, que la lleva Rodolfo Ferro eh, en, hay un montón, hay un, hay un montón por ejemplo de espacios más eh, académicos está por ejemplo la la RIA este que es un, es un congreso que ha tratado como de eh, tratar como de poner en un, en un solo espacio todos estos lugares eh, to, todas estas comunidades y, y, y va, vaya, hay, hay, varias, uh, hay varias comunidades este, que también... Los capítulos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay varios chapters que son internacionales como R Ladies, como PI, Pi, Pi Ladies, este, Women in Data Scientists, que es Women in Data Science que es eh, un chapter de la Universidad de Stanford, también está aquí en México. Entonces, yeah. creo que sí, hay, hay Women in Big Data, que también es un chapter de Estados Unidos. Eh, creo que sí hay varias internacionales a las cuales pues nos podemos unir yo mencioné todas las de mujeres porque obviamente ando en todas no <laughs> pero pero no son exclusivas de mujeres este, también se pueden unir los hombres este, y, y están muy interesantes cada una sí. con sus diferentes actividades con sus diferentes propuestas de trabajo pero todas con un fin en común no pues generar más talento enriquecer el conocimiento y, y hacer unos, un poquito más profesional sí, y yo y yo, les, y yo les diría que este ahí voy a ser ahora, voy a ser como abogado del diablo, ¿no? Y decir que este, <laughs> las comunidades son grandes espacios, pero también eh, puede haber gente que, que quiera explotar o el, el término comunidad. Este, pues para beneficio propio sacar dinero etcétera etcétera no entonces cuando vayan a incluirse en una comunidad o, o estén en busca de una comunidad pues vean los valores y el y, y los fines de esa comunidad no en particular creo que las que les estamos no, les estamos nombrando este, comparten en gran medida los valores que, que promovemos en DataLab no eh, en, en el sentido de la rigurosidad del tema, ¿no? Porque hay muchas otras eh, comunidades, o entre comillas, comunidades, que promueven cuestiones, cuestiones este, más express, ¿no? O más de, de la salida rápida y el camino ficticio de, como diría mi estimado Mike, que ahora lo extrañamos porque <laughs> ya, ya no tiene sus, sus chascarrillos, sus cursos milagro, ¿no? Entonces, Los cursos milagro. Entonces, este, hay muchas comunidades que también. Eh, explotan el hecho de decir comunidad para venderte cosas, ¿no? Entonces, identifiquen cuáles son, este, qué rigurosidad tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y por otro lado, dijiste como que hemos, cómo hemos colaborado, pues, por ejemplo, Datalab ha dado pláticas en, en, en Datapop, Pop, este, gente de, gente de, de Data Pop ha dado pláticas en, en Datalab, gente de, gente de, con, con gente de de Data Science, eh, Monterrey, y Woman in Data, este, y Data eh, Datalab colaboró para hacer lo que se conoció como el Observatorio de Datos COVID, que fue una iniciativa en la que estuvimos montando modelado para poder estimar eh, la evolución de la epidemia en, en México, en particular haciendo subanálisis a nivel de los estados. Este, y fueron eh, oportunidades. Eh, importantes de colaboración que, que llegaron a impactar eh, toma de decisiones en algunos sectores públicos, ¿no? Por ejemplo, eh, en algún momento el estado de, de Guerrero tomó nuestra, nuestra retroalimentación, el estadio de Jalisco, por ejemplo, para la, la, el diseño de, de la de la plataforma de, de diagnóstico de COVID, este, tomó, no, tomó nuestras recomendaciones y, 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 y y parte de los de los modelos que, que, que hicimos. Entonces, eh, las comunidades tienen un, un, un impacto muy poderoso en, el, en la sociedad en general. Y otra cosa es que, por ejemplo, en el caso del COVID, Creo que las comunidades dieron cátedra en el sentido de que son las que más rápido respondieron. O sea, respondieron más rápido que, que cualquier universidad, que cualquier este centro de investigación, que cualquier instituto no gubernamental. ¿no? O sea, las comunidades al, a la semana ya había gente haciendo modelos, gente scrapeando datos, ya había este, por ejemplo al inicio en México los datos venían en PDF, ya había un programa para poderlos convertir a un data frame, este, en, en, por ahí en un GitHub. Este, o sea, la, las, las pláticas de, esa, de esos meses en las comunidades eran sistemas dinámicos para, para COVID, este, eh, modelado de COVID, eh, eh, no sé. Vaya, se respondió, se respondió muy rápido a una necesidad. Eh, importante y creo que es una cualidad de las comunidades que no tienen otros espacios, ¿no? Que es así, responder así de rápido y de forma autodeterminada y sin ninguna otra motivación más que, que compartir el eh, conocimiento, ¿no? Porque pues cuando uno, cuando, si uno ve eso del gobierno o de alguna institución privada, pues... Puede caer a suspicacias, ¿no? De decir, ah, pues estos nos están diciendo esto por aquello, o por esto, o uh -huh. por el otro. Sí, sin sí. embargo, sin embargo, como las comunidades son tan plurales, este, pues hay gente que le va al color que tú quieras, y hay gente que tiene la visión que tú quieras, pero los datos son unos y, y el objetivo es uno muy claro. Entonces, era como. O sea, para mí fue como un espacio en el que sentí que las comunidades brindaban un ojo un poquito más objetivo, este, con menos, con sesgo, con ¿no? menos sesgo con esos... este, y, e intenciones macabras, ¿no? Entonces, <laughs> este, pues sí. sí. Y la rapidez de la respuesta, ¿no? Que decías. Si, digo, bueno, en las comunidades pues no dependes de, de aprobación de alguien o ¿no? que te den... Uh -huh el presupuesto para trabajar en cierto proyecto, o sea, alguien se para y dice, a ver, vamos viendo esto, esto de aquí. Y se ponen a trabajar. Sin, pues literalmente, sin literalmente, permiso. literalmente, ese observatorio nació de un grupo de WhatsApp, así literalmente, este, a ver, voy a meter a toda esta gente en un WhatsApp y quien jala y quien no jala, y, y, y se armó, ¿no? En cinco minutos, ¿no? Pero, y bueno, después el trabajo sí fue como de dos meses ahí de agrapa desvelarte por modelar cosas, pero este, pero la intención y, y la comunicación y el hecho de que posiblemente pudiste haber impactado a alguna vida pues es, es reconfortante en ese sentido, ¿no? Entonces, pues... Yo les repito, vean el poder que tienen estos espacios, ¿no? Eh, para todo, para, para impactar la vida pública de todos, para modificar este, nuestra propia vida a través de nuestro desarrollo profesional y personal, este, conocer gente, conocer amigos, este no sé, las comunidades son un espacio que realmente puede, puede hacerte trascender en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces se los re recomiendo que las hagan suyas. Sí. Por supuesto. Además sirve bueno, de práctica, ¿no? El, el tema de los de las comunidades en el sí. sentido de, eh, por ejemplo, ahorita que hablabas del proyecto de COVID, este, a lo mejor si te equivocas en uno de esos proyectos, eh, simplemente alguien alrededor tuyo te, te corrige, te ayuda y te redirecciona. Cosa que por ejemplo en un trabajo que esperan que seas un poquito más profesional o que uh -huh. no, o que Tenga cierto conocimiento de fondo, pues no tiene la oportunidad o va a tener más repercusiones el hecho de que, de que cometas un error. Entonces, claro. pues te da esa libertad de, pues me puedo equivocar, eh, hay gente alrededor que me está cubriendo la espalda y que me está ayudando. Exacto, a sí, adelante. totalmente. Sí. y qué importante eso porque hay diferentes actividades que realizan las diferentes actividades eh, comunidades y no solamente de México sino internacionales hackatones entren a cuanto hackatón puedan o sea de verdad van a aprender ahí obviamente hay un premio <laughs> y todos queremos siempre ganar el primer lugar no pero yo creo que lo que uno más gana es el conocimiento no hay una receta en la ciencia de datos no todo se hace igual cada problema se aborda diferente, los datos son muy diferentes, pero de cada uno de esos proyectos distintos podemos aprender muchísimo, claro. podemos aprender eh, bastante, hasta una tecnología nueva, una metodología nueva una forma de trabajar en equipo nueva. Entonces hay que, hay que tomarlo, ¿no? Es, es gratis, bueno, para algunos sí cobran, pero la mayoría de ellos son gratis. Hay que, hay que hacerles caso, hay que da, dedicarles su tiempo, vas a conocer gente, vas a aprender. Eh, ¿Qué más beneficios quieres? Totalmente. Y bueno, pues qué interesante estuvo este podcast. Yo creo que ¿Qué es lo que podemos recomendar de todo esto que hemos dicho? Inscríbanse a una comunidad. Sí, yo les recomendaría que, este, que lean, por ejemplo, los blog posts que hay en, en la comunidad de Atalab, Este, creo que son importantes como para cualquier principiante. De hecho, hay este cheat, cheat sheets para de probabilidad y estadística, hay este qué libros leer y en qué, en qué en qué orden leerlos, la diferencia entre estimar y predecir, como cosas muy fundamentales. Este Y están ahí en la comunidad esperando que se unan, ¿no? Entonces, únanse a la comunidad, este, DataLab MX en, en Facebook. Este, esa sería la recomendación, la mejor recomendación que les podría dar. Y una vez que se unan, empiecen a hacer contenido dentro de la comunidad, discutir, postear, bla, 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 ¿no? Esa es mi recomendación de la semana. Claro, y recuerden que ninguna pregunta es tonta. O sea, hay muchísimas personas que les aseguro que estamos pensando en lo mismo y no nos atrevemos a preguntarlo porque todos pensamos lo mismo. Entonces, atrévanse. Esa es mi recomendación. Sean atrevidos. O sea, no nadie los va a castigar, ni siquiera los conocen. O sea, entonces, vamos, atrévanse a preguntar y, y vemos que, que es más fácil, es más probable que algo bueno salga de eso a que algo, algo salga malo. Siempre hay gente que critica y, y obviamente en el grupo también hemos visto comentarios que no son muy favorecedores, pero pues bueno esos comentarios van y vienen, ¿no? Tú toma lo que lo que te toca, toma lo que te sirva y, y punto final. Así ¿Tú qué nos dices, Dani? Me, ah, no lo había pensado. <laughs> Me agarraron en curva. Sí, pues a ver, ahorita decía Miguel por de lo que platicábamos hoy, las comunidades son grupos vivos que tienen, dependen de las personas para mantenerse vivos. Y todas las preguntas se vuelven muy básicas, pues a lo mejor la gente pierde el interés para regresar y se va a llenar, o si está lleno de spam, de, de cursos. Entonces, eh, nos toca a nosotros ponerle diversidad a ese tema y, y mantener el nivel de la conversación. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Esperamos que este capítulo haya sido de, de mucha... Eh, generación de contenido para ustedes. <laughs> Se me fue la palabra, por eso me inventé eso. Eh, pero que esperamos que les haya dejado algo de conocimiento. Nosotros estamos aquí para, para eso, generando contenido para para ustedes. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: DataLabMX en Facebook, Instagram, YouTube, eh, Miro y LinkedIn y Twitter. Eh, síganos y, y pregunten cualquier cosa, comenten por cualquier medio que estaremos muy al pendiente. Cuídense, recuerden ver el capítulo de, de la semana anterior, eh, inversión a la ciencia privada y pública, estuvo muy interesante también. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Hasta Bye. luego.